¿Qué te pasó? Es una historia complicada. Digamos que no estaba dispuesto a dejar que un juez decidiera cómo tengo que pasar el resto de mi vida. Así que me tomé la justicia por mi mano. En fin, no es que ahora importe mucho, ¿no? Si no importara, no estarías aquí. A lo mejor puedo ayudarte. Nah, te lo agradezco, pero me da la impresión de que ya tienes bastante con lo tuyo. Ya me las apañaré. Es lo que he hecho siempre. Pero gracias. De joven jamás habría creído que acabaría siendo policía. Tengo que salir de aquí. Hay un fantasma en esa celda. ¿No podríais meterme? Hay un fantasma justo ahí. Bien. ¡Hay otro más! Está justo ahí. ¿Quién? ¿Me cuentas qué te pasa? ¿Qué te parece? Estoy muerta. Sí, eso ya lo veo. ¿Cómo ocurrió? No se me dan bien las autopsias, sobre todo en casos de aparente muerte natural. No lo sé. Pastillas. Algunas para dormir. En teoría iba a ser una muerte pacífica. No sabía que iba a despertar. ¿Y ahora qué hago? Ojalá lo supiera. Si encuentro la respuesta, te lo haré saber. Normalmente, tatuarse una telaraña simboliza el tiempo que has pasado en la cárcel. ¿Por qué el suyo tiene dos arañas? Creo que es... Los tatuajes pueden esconder alguna pista. Alguien tiene que enseñarle respeto. Ven, haré que llegues hasta esa puerta sin que los policías se percaten. Han comido. Ya te pillaron una vez, listilla. Agáchate para que no te vean. No te duermas. ¿Algo a esto? Pero ¿qué agáchate, pasa? Pero muévete rápido.
tenemos que aunar fuerzas. Date prisa. Así se hace. Ya casi estamos. No quiero animadoras. Oye, que gracias a mí estamos aquí. Sí, por eso pareces un corredor. Oye. Odio estas cosas. No puedo pasar por ahí. Tendrás que ayudarme. ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma, no una avioneta. Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho. Pero no me leas la mente. Ni hagas nada, chungo. Oh, con esto estamos en paz. Desalojando, que es hora. Yo me encargo. ¿Qué le ha dado? No quiero tener nada que ver con estos homicidios. Adelante. ¡Pache del demonio! Por los pelos. ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día. ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo, a la derecha. Vale. ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí. La mesa ya estaba así, de desordenada. Sí, ya. ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este cuartucho no es tan grande. Yo qué sé. Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales. Ahora tengo pruebas. Nunca usó esos documentos para chantajearme. No te agobies, ¿eh? No hay prisa, seguro que se encuentra solo. Que sí, tranquilízate un momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Déjame pensar. Tiene un mensaje nuevo.
¿Puedes escuchar el mensaje del contestador? Vale. Baxter, ya te dije que estás fuera del caso. Quiero todos los documentos y el cuaderno de la vidente en mi despacho ahora. Rex le preguntaba por ese cuaderno. Eso es que todavía debe de estar aquí, en alguna parte. Bien. Pestillo o algo para que se abra. Se lo diré a la chica. Creo que lo encontré. A ver. Hay un botón en el lateral del estante. Sí, es este. Dime que entiendes lo que significan estos símbolos. Sí, bueno, algunos. Qué raro. Lo último que escribió es lo sabe. Dios mío, el asesino iba a por ella. Eso no lo sabes. Es mejor que nos vayamos. ¡Mierda! Espera, ¿qué es eso? ¿El museo? ¡Qué raro! ¿Por qué tendría esto? No sé. Ya lo descubriremos. Debe estar por aquí. Buscaré aquí. Mira en los despachos. Tenemos que irnos. ¡Que no te vean! ¡Vamos! Venga, chica. Espera. Me aseguraré de que tengas vía libre. Rex. ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto, pero a mi señal. Teniente, espere. ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! Tenemos una patrulla buscándola. ¿Es hija de Jovini o qué? Estas puertas solo se abren desde fuera. Se lo preguntaré cuando la vea. Oiga, yo... No me gusta que me mientan. No le miento. No tengo motivos para bailar sobre su tumba. Hacer el bien, ¿no? O probar que todos piensan. Sé que muchos de vosotros pensabais que debía estar entre rejas y no justo puede. No tuvierais razón, pero era un hombre honesto. Podía mirar. No se vea. Lo siento, señor. Thank you.
estamos? En el centro de operaciones. Contiene todo lo que sabemos. Yo tengo lo que buscaba, así que hasta otra. Si intentas seguir tú sola, date por muerta. ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda. No puedes irte así sin más. Si tanto te preocupa, encuentra tus propias pruebas. Sin mí no encontrarás a tu madre. ¿Qué? En la comisaría y no mires atrás. Escúchame. Ese cuaderno trata sobre el campanero. No va a contener nada sobre ella. Encontrar al asesino es la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo necesito una mano en vuestro mundo. Y tú, un detective. Su último caso. Cementerio de Aslan Hills. No lo ven, pero está ahí. ¿Eh? No sé, supongo que pensó que este caso tenía relación con el campanero. Y la poli no. Vale, vamos a Aslan Hills. ¿Vamos? Venga, nos necesitamos. Tú a mí, más que yo a ti. Vale, ¿socios? Vale. Por ahora. Me gusta vivir en el presente. Soy Ronan. Ronan O'Connor.
Yo soy Joy. ¿En serio? Porque Ronan mola más. ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí. Antes he de hacer algo. Nos vemos ahí. Ah, ni hablar. No me puedes dejar plantado. Si otra me vez. Sigues, se acabó el trato. Lo que tenga que ser, será. Te veré allí. ¿O no? Más vale que aparezcas en ese cementerio. Eres la única persona con vida que me queda. Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia. Ahora no es más que el sitio donde está enterrada. Supongo que a mí también me enterrarán aquí. Pero no es nuestro hogar. No es más que un sitio donde los demás vienen a recordar. Otra niña fantasmagórica pisándome los talones. Perdón por tardar tanto, Julia.
Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Shh, habla bajito. No puedo verte. Ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno de gente que no quiero conocer. Que somos personas. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro y hojas secas. Uf. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago? Déjamelo a mí. ¿Estás bien? No lo sé. Estaba muy borracho. Y ella también. Ella se abalanzó sobre mí y de golpe me encontré en el agua. Cuando salí de ahí, ella ya no estaba. ¿Te empujó ella? No, para nada. Como ya te dije, había bebido demasiado y perdí el equilibrio. Eso lo que no me esperaba, que ella no estuviera cuando salí del agua. Seguro que algo la ha asustado. Sí. Como tu cadáver flotando. ¿Qué? Olvídalo. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. Disculpa. ¿Viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos. Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Sí, nada de nada. Está demasiado oscuro. Joy, ayúdame a coger algo en esos arbustos. Vale. Ese no se escapa. ¿Estamos atando mal los cabos?
No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más. Espera. Esto me suena muchísimo. Hay que seguir al río para saber cómo murió. Mejor se lo digo a Joy. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar, río arriba. ¿Pero dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Es ella. Es la chica de la foto. ¡Joder! Vale, ya. ¿No? ¡Espera! ¡No me dejes, Cole! ¿Lo has visto? Sí. Hablaba con ese poli muerto. Un favorcito. Claro. Solo pido eso. Te necesito, por favor. ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. ¡Mierda!